Bueno, hoy la intención fue hacer una práctica con los entrenadores, buscando una continuidad en las clases teóricas que estábamos haciendo con ellos, las sesiones teóricas, donde ellos decidieron o están decidiendo el tipo de jugador que quieren. Entonces hoy buscamos llevar esa teoría, todos esos debates que ellos han tenido, a la práctica un poco para que ellos viesen ejemplos, primero de cómo se puede organizar un cuerpo técnico con varios entrenadores, con especialistas en psicología del deporte, con un preparador físico, donde todos tienen un rol en la sesión, donde todos tienen un foco a que atender. Y luego hemos intentado generar espacios donde ellos pudiesen hablar mucho, organizarse, siendo coherentes con ese jugador que hablan ellos, de que pueda leer el juego, que pueda ser creativo, que pueda entenderlo. Entonces hoy era como una pequeña introducción hacia una continuidad desde lo que ellos han vivido a nivel teórico hacia la práctica. También porque ellos nos pidieron que querían ver algunos ejemplos por nuestra parte. Esa es la reflexión que buscamos, que ellos puedan, desde lo que hemos ido haciendo la sesión, sobre todo cómo organizarse y cómo aprovechar todos los recursos del cuerpo técnico, que es otra de las cosas que ellos también cada vez van sintiendo más necesidad de hacer. ¿Cómo puedo yo aprovechar todos los componentes del cuerpo técnico durante toda la sesión? Y luego, sobre todo, para poder poner el foco en la atención en la mejora del jugador, de ese tipo de jugador que ellos van buscando. Por lo tanto, el siguiente paso que pensamos que llegará será cómo ellos pueden sentir si su intervención con el jugador puede ir cambiando hacia una dirección un poco más bidireccional, hacia lo que yo busco o lo que yo transmito al jugador, pero el jugador también me está hablando, me está diciendo, estoy entendiendo qué conoce, qué le pasa. Entonces, ese es el siguiente paso, ir haciendo mejoras en la intervención de los técnicos con el jugador en cuanto a esa comunicación en campo.